Ya. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 21 de septiembre de 2022, siendo las 9:23 a.m., damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número 020 de 2022. Hoy continuaremos con el segundo debate del proyecto de acuerdo 020, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana incidente y planeación. Continuación con todos los líderes que se inscribieron, con todos los colectivos ambientales y de salud. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Juan Pablo Montoya y Sara Rincón, a mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, a las personas que se encuentran en las barras, a la contralora Lucrecia, que nos está acompañando también el día de hoy, a la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo. Hoy rápidamente les voy a hablar del león dorado o tití leoncito. Se caracteriza por su pelaje abundante y sedoso de color dorado uniforme y su abundante melena se le vale el nombre de león. El hocico carece de pelo, el cuerpo mide 34 a 40 centímetros de longitud y su cola entre 22 y 38 centímetros, pesan entre 300 y 700 gramos si está muy gordito. Son monógamos y constituyen grupos territoriales de 4 a 14 individuos que tienen como líder una pareja y viven dentro de unos 400 kilómetros cuadrados. Maduran plenamente entre los 2 y 3 años de edad, pero a los 18 meses de edad ya pueden reproducirse. La gestación dura entre 126 y 130 días y generalmente culmina con el nacimiento de dos crías. Su alimentación es de frutos, flores, ranas, lagartijas, moluscos, insectos y néctar. Esta especie está catalogada como una especie en peligro de extinción desde el 2003. Sus mayores amenazas son las pérdidas y la fragmentación del bosque, junto con la captura de animales para ser domesticados y para el comercio. En esto se ven mucho las personas que quieren tener estos miquitos y en realidad hay que dejarlos. Recuerden que la tenencia de fauna silvestre es ilegal, entonces no a la tenencia de estos animalitos. Aquí en Envigado se han también incautado varios de estos ejemplares, las personas que los tienen como animales de compañía. Doctora Paula, iniciemos entonces, por favor, verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora Presidente Juliana Andrea Álvarez Salazar, Vicepresidente Primera Sara Caterina Rincón Ruiz, Vicepresidenta Segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial a los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Leo Alexander Alzate Suárez, Juan Carlos Vélez Mesa, Carlos Augusto Sabetancur, nuestra concejalita el día de hoy que nos está acompañando, Sofía Londoño, buenos días. Está muy pequeña ahí atrás. Un saludo muy especial también para los concejales Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Junior Valdo Vélez Quintero y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial de corazón para la contralora Lucrecia Londoño Willis, quien hace parte hoy de esta sesión y se encuentra en el recinto de la democracia. Un saludo muy especial para Elizabeth Gómez y para Samara y para Santiago Ruiz, del Departamento Administrativo de Planeación, quienes nos están acompañando el día de hoy. Para la jurídica del municipio, la doctora Doris Cano y Ferney García. Un saludo para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales, para las personas que se encuentran en las barras. Por aquí veo a Albeiro Palacio, a Hernán Morales, al señor Víctor Monsalve, a Hilda Castaño y a Carlos Julio Torres. ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, un saludo para todas las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para el equipo del municipio de Envigado. Por allá veo,
como yo le digo con mucho cariño a la niña Vélez, nuestras Vélez se encuentran hoy. Ay, perdón, Liliana, el Esmeraldal, a Liliana. Es que, perdóname que no veo muy bien de lejos, necesito gafas. Sí, Liliana, bienvenida. Bueno, voy a proceder, señora presidente, a llamar a lista. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Liliana Fernández, ¿cierto? Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días para todos y para todas. Juan Pablo Montoya presente. Leo Alessandra Alzate Suárez. Muy buenos días. Leo Alzate presente. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas presente. Señora secretaria, un feliz día para todos. Feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas presentes. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días para todos, para todas presentes, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Buenos días, Bernardo Moracalle. Presente y muy buenos días para todos y todas. Buenos días, Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, presente y buenos días para todos. Paula Andrés Restrepo Garcés. Doctora Paula, muy buenos días para usted y para todas las personas que se encuentran en las barras. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 5 concejales ausentes y 12 presentes, hay quórum para deliberar y decidir. Demos entonces lectura al orden del día, señora secretaria, por favor. Sí, señora. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 020-2022, por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana incidente y se estructura el Sistema Municipal de Participación Ciudadana Incidente y de Planeación del municipio de Envigado. Ponente, concejal David Alfonso Londoño Arroyave, integrante de la Comisión Primera o de Plan y de Bienes. Ponente, concejal José Luis Maldonado Sánchez, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuesto de Asuntos Fiscales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao vota sí, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. José Luis. José Luis Maldonado Sánchez. Se aprueba. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Y presencia y asistencia. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe presente y sí al orden del día. Gracias. Buenos días. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidenta, con sus 13 concejales por el sí al orden del día y 4 concejales ausentes.
Bueno, entonces vamos a empezar, señora secretaria, con el orden del día. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el día de ayer. Hoy vamos a leer el concepto jurídico. Después le vamos a dar paso a los líderes que nos acompañan pidiéndoles el mismo favor, que no vuelvan a hacer las mismas preguntas, que si tienen otras inquietudes para que intervengan. Y ya después le damos el uso de la palabra a los concejales y a todas las personas de Hacienda que tengan que hacer las respectivas respuestas. Señora secretaria, iniciemos con el orden del día, por favor. Sí, señora presidenta. Saludo también a nuestros compañeros de unidades de apoyo del Consejo Municipal, a Natalie y a Lina y a Esteban, que se encuentra también de la comunidad, y a Liliana Fernández. Procedo a leer, señora presidenta, el concepto jurídico. Envigado, julio de 2022. Presidenta del Honorable Consejo Municipal, Municipio de Envigado. Asunto, concepto jurídico, proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza la política pública de participación ciudadana e incidente y se reestructura el sistema municipal de participación ciudadana e incidente y planeación del municipio de Envigado. Presidente y demás honorables concejales, reciban un cordial saludo. En relación a la participación ciudadana como medio que facilita la expresión del sentir individual y colectivo de los asociados, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido, dos puntos. Las posibilidades de participación no se agotan en el derecho al sufragio, sino que sus formas pueden realizarse por medio de otros métodos que permitan al acercamiento de la ciudadanía a las decisiones que en general afecten su vida. Estas formas pueden variar por diversos factores, atendiendo, por ejemplo, a las circunstancias particulares del grupo social o de las materias involucradas en cada asunto. En todo caso, sin importar el mecanismo de participación que sea determinado por la ley, esta deberá garantizar que quienes se encuentren involucrados estén informados de las actuaciones de las administraciones públicas o de las autoridades en general y o contar con herramientas o espacios para manifestarse o expresar sus puntos de vista. Ello necesariamente se integra con el carácter pluralista e inclusivo del Estado colombiano, según el cual resulta imperativo involucrar a todos los grupos, inclusive los minoritarios, en los asuntos que los afectan. De la anterior elaboración doctrinaria se puede colegir que la intervención activa de los ciudadanos en los escenarios de toma de decisiones de su interés obedece a la concreción de la gobernanza como parámetro de gobernabilidad en los estados sociales de derecho. Las disposiciones constitucionales y la normativa legal que se invocan a ejercicio de su poder fortalecer la unidad de la nación y asegurar su dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Artículo 1. Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El artículo 79 IBIDEN establece: la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Cierro comillas. El ordenamiento jurídico superior colombiano, en su artículo 270, otorga a los asociados la facultad de controlar y vigilar las actuaciones estatales y para tal efecto dispuso, abro comillas, la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permiten garantizar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y los resultados.
referencias legislativas. La ley 134 de 1994. Sí, es la ley 134. Ok. De 1994, por la cual se editan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, cierro comillas, la cual tiene por objeto regular todo lo concerniente a las diversas expresiones de la voluntad popular incidente en las administraciones públicas. Sí, es correcta la ley. Ley 1757 de 2015, abro comillas, por la cual se editan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. De manera expresa, contempla el promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y asimismo a controlar el poder político. Plan de desarrollo municipal. El Plan de Desarrollo Municipal Juntos Sumamos por Envigado 2020-2023 consagra dos puntos. Línea estratégica 3. Sumamos por la construcción de un territorio inteligente conectado a la región y al mundo. Componente 3. Gestión del desarrollo territorial. Programa, ordenamiento territorial, direccionamiento estratégico de la planeación y la gestión del desarrollo. Proyecto, direccionamiento estratégico de planeación. Indicador de producto, política pública de participación ciudadana ajustada y adoptada. Línea estratégica 5. Sumamos en convivencia, seguridad, paz y participación para la gobernanza territorial. Componente 2. Participación ciudadana para la gobernanza, el desarrollo institucional y la gobernabilidad territorial. El programa Participando, Sumamos y Fortalecemos el Control Social consagra proyectos a desarrollar tales como, abro comillas, formación ciudadana para la participación y control social y, abro comillas, fortalecimiento y reconocimiento a la participación. Con la presente iniciativa se pretende articular la política de participación ciudadana del municipio de Envigado y el sistema local de planeación con el fin de garantizar el reconocimiento más preciso de la gestión pública de cara a involucrar a los ciudadanos del territorio a través de estrategias de intervención más efectivas con el objetivo de fortalecer el ejercicio de control social y la gobernanza local. A partir del diálogo y la concertación, además de propender por una administración transparente, así las cosas, al analizar el marco normativo y jurisprudencial referenciado, sumado a lo detallado en el texto de la iniciativa, es claro que fortalecer la participación ciudadana de la población envigadeña se traduce en una herramienta muy significativa, puesto que al involucrar a la comunidad en general en los espacios de construcción colectiva, se privilegia la consolidación de una sociedad pluralista e incluyente, cimentada en las diferentes ideas, proyectos, programas surgidos de los actores comunitarios, sociales e institucionales pertenecientes al territorio. Expuesto lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Envigado, al no encontrar objeción alguna de orden legal, considera que el proyecto de acuerdo de la referencia es admisible, constitucional y legal. Por ende, emite concepto jurídico en sentido favorable. Cordialmente, María Camila Díez Castaño, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Envigado. Elaboró Ferney David García Serrano, contratista, abogado de la Oficina Asesora Jurídica. Y revisó y apoyó y aprobó Amanda Gallego Blandón, asesora, oficina, asesora jurídica. Señora Presidente, se encuentra leído el concepto jurídico en su integridad del proyecto 020 de 2022. ¿Ya está la lectura, doctora Paula? Sí, señora, está completa. Bueno, entonces ahora empecemos dándoles el uso de la palabra a los líderes, al señor Albeiro Palacio y... se prepara Hernán Morales. Amor.
Doctora Paula, a favor, tener presente al concejal David Londoño. Sí, señora. Sí, buenos días. Los reales concejales, nosotros somos de los serenateros del Parque de Envigado, una comunidad cultural que está ahí desde hace más de 60 años. Hemos estado en estos días. Hemos estado en estos días anteriores detrás del plan decenal a fin de que esta cultura musical del Parque Envigado quede visual y el mismo contexto de la música que va cambiando con el devenir de los tiempos. Esta comunidad musical y se tomen de hace tantos años. Aquí todo el mundo que viene pregunta por la rellena y las comidas que anteriormente se vendían en el parque, pero que ya están en otro sitio. Pero no obstante, la sugerencia que queremos hacer es a ustedes de que hagan lo posible para que esta cultura musical no se pierda. Nosotros, pues no, en el momento en que estamos actualmente, poco podemos hacer. En la medida en que ya somos muy pocos, el tiempo siempre va en contra de uno y uno ya tiene, la mayoría estamos ya con los años en contra de nosotros, entonces poco podemos hacer. Entonces lo que propongo yo es que se tracen planes para que nuevas generaciones se tomen este espacio y que nosotros seamos como los que sembremos en esas generaciones esa cultura. Nosotros no tenemos como a bien forma de nosotros mismos hacer eso. Si lo tuviéramos, pues ya lo estaríamos haciendo, porque lógicamente necesitamos un espacio y recursos económicos. Entonces, queda en manos de ustedes generar este proceso y llevarlo a cabo. Yo creo que a la vuelta de 10 años, de los que habemos ahí, ya no hay ninguno. Por eso yo siempre, en el plan decenal, me hice el propósito de que nosotros quedáramos visualizados dentro de este plan, para que la administración municipal de este momento y las venideras pudieran hacer algo, pero detrás de eso está el consejo, que el consejo es el que hace las disposiciones y dice qué es lo que se va a hacer. Entonces, en conclusión, nosotros los serenateros del Parque Envigado dejamos en manos de ustedes la perduración de esta cultura en el Parque Envigado. Nosotros tenemos una aceptación más o menos favorable dentro de la población y nos tienen aprecio y a veces cuando venimos muy poquitos se extrañan y preguntan ¿dónde están los drenateros del parque? Y entonces yo creo que esa misma pregunta no se la van a tener que hacer ustedes dentro de 4 o 5 años, cuando ya no encuentren ningún drenatero en ese parque. Por cuestiones de que, como le dije anteriormente, el tiempo y las circunstancias siempre van en contra de uno. Y si uno no tiene una mano que lo apoye o que le dé abrigo, pues eso tiende como a terminarse. En todo caso, esperen que esto no suceda. Y de parte de nosotros les vamos a agradecer eternamente lo que a bien puedan hacer por nosotros. Tengo que agradecer a algunas personas del Consejo que han estado detrás de esto acompañándonos. Y es importante que pronto ustedes se pongan de acuerdo con esa persona que está detrás de este movimiento, o no digamos movimiento, sino detrás de esta cultura para que no desaparezca, para que se tomen medidas prontas a ver qué se puede hacer. De todas maneras, muchas gracias, un buen día y muchos éxitos. Muchas gracias por su intervención.
Doctora Paula, a favor tener presente a la vicepresidente primera, Sara Rincón. Sí, señora presidenta. No, prende. Sí, señora presidenta. Ahora le vamos a dar la palabra a Hernán Morales y se alista, por favor, Víctor Monsalve, haciendo la claridad que, por favor, sean preguntas diferentes y como el tema de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días, honorable consejo, damas y caballeros. Referente a lo que decía pues mi compañero secretario, pues quedan muy pocas palabras ya para intervenir, pero sin embargo yo quisiera hacer referencia de que el Honorable Consejo, a través de la Secretaría de Cultura, Casa de Cultura de Envigado, la Débora, se apoye este talento de la música antañera, de la cual hemos sido partícipes todos, creo que todos ustedes, todo Envigado y todo el Valle de la Aburrá, que se trasladaban de todas las fiestas de todo el Valle de la Aburrá a terminar en el Parque de Envigado. Pues Envigado ha sido famoso a través de la música de los serenateros del parque, como nos llamamos hoy, a nivel mundial. En Europa, hasta en el Japón, en Estados Unidos, y muchos compañeros con la juventud tomen que a través de esta que se incline por esta música, para que siempre perdona llevar una serenata. Creo que usted hará a ese tema, pero muchos, y seguro que en 20 años, esta juventud, los que se dediquen a este género de música, no van a dar abasto con el trabajo. Número dos, nosotros quisiéramos, no sé hasta dónde será posible, que a través de la administración municipal se nos dote de una credencial para tenerla, que la gente nos identifique como un patrimonio del municipio y que no tengan que estar yendo a Medellín a buscar músicos en las 70 en otra parte, sabiendo que aquí tenemos, hay unos pocos que todavía somos como unos 18 o 20 que nos pueden ocupar, y que cuando lleguen se den cuenta que todo el que tiene la escarapela pertenece a una agrupación que hoy se llama Corporación Serenateros del Parque de Envigado, por la cual estamos luchando por sacar adelante. Y ya esta semana hicimos vueltas en el banco, en una corporación de ahorro, para abrir una cuenta con recursos propios de nosotros. Y algunos aportes que hemos recibido de eventos nacidos de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a ustedes por la atención prestada. Muchas gracias. Ahora seguimos. Vamos con esto, muy listo. Seguimos entonces ahora con el señor Víctor Monsalve. Bueno,
Muy buenos días. Un cordial saludo a toda la dirigencia del municipio de Envigado, especialmente a la comunidad interesada en la política de este, en el devenir político del municipio. Un especial saludo a la joven presidenta del Consejo de Envigado y a la mesa directiva también, integrada en su mayoría por mujeres. También un cordial saludo a la señora Contralora. Y también a la jurídica del municipio, Dora Doris. Señores ciudadanos concejales del municipio de Envigado, yo solicité ayer por escrito una réplica a la respuesta que se me ha venido dando por parte del equipo técnico de la Secretaría de Planeación. La Secretaría de Planeación habla de un diálogo ideológico, de un diálogo social que se ha llevado a cabo. Yo considero que el diálogo ideológico apenas se está dando. Joven Camilo, joven equipo técnico de planeación, ese diálogo ideológico apenas se está dando. Qué bueno conocer las opiniones de todas las orillas políticas del municipio. Ayer apenas conozco un comienzo de discusión, de opiniones políticas de algunos de los concejales de esta corporación. En ese sentido, asistí al debate, al primero en comisión. Yo tengo claro, joven Camilo, qué significa conceptualmente Santiago, discúlpeme, doctor Mesa. Sí, se me olvidó. Muchas gracias. Joven Santiago, distingo muy bien qué significa el control político y el control del poder político. Es más, agrego otros dos conceptos, democracia participativa y lo que significa la participación. Yo quiero comentarle a la dirigencia del municipio y quiero invitar también cordialmente a hablar sobre la política y el devenir político futuro al señor alcalde. Es un actor muy importante. Es más, ayer se habló sobre el Consejo de Paz y Reconciliación que él preside. Si un tema importante que tratar allí debiera ser el apagón democrático que tuvo el municipio de Envigado durante 30 años. Entonces esa es una problemática asociada a las problemáticas que ustedes han identificado en torno a la participación ciudadana en el municipio de Envigado. Esa problemática política, esa historicidad política, no podemos dejar pasarla de largo y menos negarla, porque fueron hechos impactantes en la expresión política de los ciudadanos durante un largo tiempo. Este proyecto de acuerdo, estoy completamente seguro que no es un fracaso, que logremos partirlo en dos, honorables concejales. El tema del sistema municipal de participación es la atmósfera que los ciudadanos podemos respirar en democracia, en la democracia que está planteada en la Constitución Política. Hay una estructura importante en torno a las instancias de participación, y eso es un tema nuevo que traigo hoy, las instancias de participación. En ese sentido, en Consejo Consultivo del Ordenamiento Territorial, una instancia tan importante, ¿dónde están las discusiones en el Consejo Consultivo Territorial?
Abro un paréntesis, tiene que ver con el ordenamiento territorial. Ahí hay unos usos del suelo, pero resulta que esa fábrica es preso quiero para la participación. Otra instancia que quiero traer a colación aquí, los vocales de control. Es un tema nacional, el tema de los servicios públicos domiciliarios, el costo, está asociado al cambio climático, la participación ciudadana es toda. Vea, en este momento estamos haciendo participación ciudadana en vivo y en directo. Al yo expresar aquí ante esta corporación, que es la máxima entidad que tenemos aquí para comentar las cosas que nos pueden afectar hoy y mañana, y todo lo que tenemos pensado y todo lo que tenemos planeado. Lo que pasa es que tenemos que hacerle seguimiento. Entonces, en ese sentido, las instancias de participación, hay una estructura del Estado. Viene el Congreso con sus cámaras, vienen las asambleas departamentales, vienen los consejos como corporaciones y vienen las juntas administradoras locales. En ese artículo donde se habla de las corporaciones, a futuro, como ayer lo expresó uno de los concejales, y yo sé que más adelante varios se van a referir al tema, quiero invitar a planeación, a que reflexionemos y a que, por favor, ¿cómo no vamos a incluir aquí esa proyección? Yo no estoy solicitando, ni nunca he solicitado que aquí se apruebe inmediato las juntas administradores locales. He logrado que se ponga el tema sobre la mesa. Algunos logros, doctor Molina, que usted preguntaba ayer, sobre los impactos y bueno, y qué piensa la gente con respecto a lo que ha opinado, ¿cierto? Que trataba yo de escuchar su cuestionamiento. Entonces, en ese sentido, yo exhorto a este Consejo Municipal que el tema es un tema político y es un tema grande. O sea, el sistema local de planeación no es la atmósfera que el municipio de Envigado quiera respirar en materia democrática participativa. No, no porque un comité zonal, usted bien mismo lo aclaró ayer, es un asunto consultivo. Que yo le pido a este Consejo Municipal que de alguna manera esta política pública tiene que direccionar al municipio hacia una transformación política importante, como lo es estas nuevas corporaciones. Es más, casi todos los problemas asociados que presentan en ese documento quedan resueltos con, o en gran parte y en gran medida, con esas juntas administradoras. Miren nomás los incentivos que le quiero comunicar a la comunidad. Ya está aprobado un salario mínimo legal para los ediles. No sé cómo puedo llamar a la gente de los comités zonales, comisionados zonales, en fin. O sea, tenemos una estructura del Estado ya planteada mucho más robusta. Y yo creo que hacia allí se debe dirigir esta política pública. Por lo menos plantear esa proyección y que esos asuntos puedan quedar escritos. Entonces, repito, hay un problema, hay una historicidad que no podemos negar. Y eso es un problema que se puede demostrar cómo ha incidido eso en la participación democrática de nuestro municipio. El otro asunto que quiero ventilar aquí es, quiero profundizar un poco sobre cuando hablé de democratizar el presupuesto público. Yo veo al equipo técnico pues muy preocupado por 10 o 15 mil millones de pesos, con respeto lo estoy diciendo porque el asunto es así. Yo creo que la cifra más o menos está por ahí, el tema de presupuesto participativo, y resulta que los recursos de inversión del municipio son muy cuantiosos. Entonces, mi pregunta no era lo nuevo con respecto a presupuesto participativo en concreto, sino lo nuevo en torno a cuál es el procedimiento para que la comunidad pueda acercarse a las grandes decisiones de los grandes proyectos y de las grandes inversiones, porque no vemos claro ese procedimiento. Pocas personas deciden sobre cómo invertir más de 300 mil millones de pesos anuales en el municipio. Entonces, cuando yo hablo de democratizar el presupuesto público, significa siquiera enterar a la gente de qué se trata. Entonces, la asignación en un plan de desarrollo, y es más, voy más allá, los planes que tienen pensados los candidatos en un futuro, qué tan importante es la participación en ese preciso momento de construcción.
de ese plan de gobierno que prácticamente es una obligación para un mandatario. Yo exhorto a este Consejo Municipal a que este proyecto de acuerdo es lindo, bienvenido. Necesitamos una transformación política en el municipio. Necesitamos hablar. Hace mucho tiempo no lo podíamos hacer con libertad. Quiero agradecer a la administración por ese gran gesto de traer la vida pública de los grandes hombres de Envigado. Esas personas que pensaron en esos dos días en dar a conocer a la juventud, sobre todo sobre esas grandes personas, es excelente. Es más, hay que reforzar. Doctora, voy terminando. A la comunidad le digo que esos son los hombres que debemos emular. Quiero evocar la expresión tan libre y tan directa en torno a la atmósfera que respiró en su momento Fernando González. Respiró una atmósfera muy difícil y pudo expresarse en libertad. Y dejó muchos testimonios. Yo creo que este Consejo Municipal, quiero agradecerle ayer el gran paso que dio el concejal Juan Uribe. Quiero terminar con eso. Quiero que la comunidad se quede con esa impresión, porque me parece un paso importante. Y para terminar, doctora, con respeto, una crítica juiciosa. Doctor Gonzalo, doctor Lubín, doctor Efraín, con respeto, entre comillas, a los concejales más veteranos del municipio, qué rico escucharlos, qué significa para ustedes en este momento histórico la participación ciudadana, qué significa la participación en política. Muchas gracias, doctora, por el uso de la palabra, a usted y a la comunidad. Estamos llevando un debate con altura lo estamos llevando. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Víctor, por su intervención. Ahora le damos el uso de la palabra a Hilda Castaño y se prepara Carlos Julio Torres. Muy buenos días para el honorable Consejo de Envigado, las comunidades, por supuesto, y la funcionaria pública, la doctora Samara. Un gusto verla. Maravillosa profesional en este ejercicio de este documento presentado a las comunidades. Bueno, a mis compañeros ambientales, hoy una cita muy importante con el medio ambiente acá y era imposible pues no asistir. Mi nombre es Hilda Elena Castaño López, participo por la organización Eco Humedales, que ha tenido incidencia directa en el territorio, no solo con la salvación del humedal, sino del logro pues, de llevar las áreas protegidas. Si estos valientes de Cumedales no hubiéramos hecho el ejercicio popular de participación ciudadana, no tendría el municipio esa carta maravillosa que mostrar internacionalmente para posicionarse con áreas protegidas en la estructura ecológica urbana y como un antecedente importante de estrategia del cambio climático, porque eso es lo que representan los humedales a nivel del mundo. Entonces, no es cualquier cosa el ejercicio que se ha hecho desde la participación de este grupo y desde esta colectividad que nació con el nombre de Comité Prodefensa Humedal del Trianón. Muchísimas gracias por el espacio. Altamente preocupada porque no habíamos observado como bien un asunto. Vamos a dirigirnos a la página 29. Está el 14.2.1, instancias político-administrativas. Por supuesto, haces mención del Consejo Municipal, que es quien popularmente ustedes fueron elegidos democráticamente en las urnas. Sin embargo, no le dice nada en la política pública a la población del asunto de la obligación que tiene el Consejo Municipal en el primer trimestre del año. Me regalan, por favor, agüita. Y me disculpas, estoy un poco indispuesta. Sí.
por siempre. El Consejo Municipal tiene la obligación de presentar un informe trimestral en el primer trimestre del año para la rendición de cuentas a la población sobre su ejercicio, su partida administrativa, sus logros y demás. No está en nada en la política pública cómo se va a articular la participación ciudadana en ese ejercicio de la obligación del Consejo de la Corporación rendir esas cuentas ante la ciudadanía, que sería muy interesante poder tener clara en la política pública cuál va a ser el papel de la ciudadanía y la población en este asunto de la rendición de cuentas del Consejo. Bien, aquí es importante mirar el tema, el parágrafo 2, página 31, es del mismo artículo, estamos hablando del artículo 14, es bastante largo, muy extenso. El parágrafo 2 habla el objetivo que tiene de legitimar y la legitimidad que tienen los representantes de los sectores de las distintas instancias de participación, esos mecanismos de elección como deben ser. No así, está claro que debería estar de una vez desde las instancias, porque uno encuentra que no hay la correlación más adelante cuando abre el capítulo de los comités zonales, el tema de la reglamentación. Hemos tenido un gran problema de verdad. Es muy lamentable y esta cabeza siempre visible, no por ánimo de protagonismo, es bastante doloroso que lo digan cuando estar aquí sentada representa para mí, todos lo saben, por la condición de salud muy delicada de mi familia y así ha sido toda mi participación con 33 años entregados en el ejercicio voluntariado en Vigado, que simplemente cuando yo no tengo ningún interés pero me encuentro con quien sí los tiene, pues yo resulte un objetivo pues, y estar en la mira de muchos líderes y lideresas que se prestan para pues, ir por mi cabeza donde tengo procesos de orientación y dirección. Yo no me las sé todas, por supuesto que no, pero sí intento dar. Creo que a la vida y al mundo se viene a entregar. Y ese fue el legado que me dejó mi madre, que ya falleció, poder dar y poder entregar. No vinimos al mundo a nada más y no quiero nada más. Entonces es muy triste ver cómo se ataca el liderazgo de esta forma fémina que hoy se sienta frente al micrófono una vez más y que les choca tanto. Yo les tengo una perla y es muy fácil. Como ven las mismas caritas que a veces cansa tanto en tantos escenarios, ¿por qué no de una vez cortan allí que estemos tantos repetidos y en tantas instancias? Esto se corta desde aquí, pero también se corta la incomodidad que se siente por el cumplimiento de un reglamento que si se llega a una instancia lo mínimo es usted ser disciplinado, ustedes están en la corporación, consejo tiene un reglamento, si no se lo aplican al consejo, igual donde usted vaya. Entonces esto es que una instancia ni compite ni nada y esto tiene que ser claro para las comunidades. No es ánimo de cortar liderazgos y que no participe la gente, pero que entienda que cuando llega cualquier instancia municipal se acogen a un reglamento y no está claro desde este paginado. Y me voy para la página 53, en la en artículo 41, pediría desde la realidad, le voy a hablar desde la realidad de lo que ha sido Ecumedal es participar de los comités zonales. Y es, ustedes pusieron un cronograma para ingreso desde el mes de enero hasta abril del primer año de gobierno. Pues pediría yo que sea desde febrero porque sí hemos tenido problemas para encontrar mínimos documentos de los contratistas que no tienen para enero todos los contratos del municipio. Uno ni siquiera tiene a casi quién encontrar y planeación lo que responde al inicio de año es estamos organizando a los contratistas, todavía no han llegado los contratos, no se han actualizado, hay que firmar contrato. Entonces, ¿para qué ponen a la gente con esta expectativa de enero? No, pongan la realidad, febrero, abril, es la realidad de lo que nos pasa 17 años del sistema local. Bueno, vamos para el artículo 42. Por favor, nos lo explican. Quedó muy, muy confusamente redactado el artículo 42 de la postulación de requisitos mínimos y no tiene dentro de los requisitos mínimos el cumplimiento del reglamento interno que autónomamente se ha acordado en la instancia llamada comités zonales. Aquí también hay una vaguedad y es que involucran en varios artículos la mención de integrantes de comités e instancias. Yo quiero corregir de pronto al consejo y pues a ustedes como planeación y es que a los comités llegan organizaciones de primer nivel, no llegan instancias.
o si quieren, porque eso va a generar confusión, porque como en el anterior artículo relaciona las instancias, van a creer que aquí a un zonal va a poder llegar una de esas instancias. Entonces, para la población tiene que ser claro lo que lea, cómo me veo allí proyectado y yo cómo voy a participar. Para los ambientales no se ve, por ejemplo, en esta política pública un fortalecimiento, para los PROCEDA, los PRAES y los PRAU no se ven potenciados, y estos son los procesos de educación ambiental. PRAU para las universidades, PROCEDA desde la sociedad civil y PRAES desde lo que se refiere a las instituciones educativas. ¿Cómo ellos se ven participando y aquí accionando en esta política pública? Y son súper importantes, ¿cierto? Se dinamizan del CIDEAM. Ustedes sí tímidamente mencionan el CIDEAM y pues buenos asuntos, pero los PRAES, PROCEDA y PRAU no tienen, ni la universidad y la academia se ven con una responsabilidad de proyección y participación en la política pública. Tendrían que verse inmersos. Bien, en la parte, ustedes, acá hay una expresión, doctora Samara, que me perdí, porque al principio del capitulado, ustedes describen los niveles de la participación, pero en la página 54, artículo 42, hay una expresión como en el 2, 4, inciso segundo, como en el tercer, quinto renglón, ámbito, dice las organizaciones de ámbito municipal, coma, organizaciones de segundo nivel, ámbito municipal, ¿quién le da la categorización a usted o a su colectividad de que es de segundo, de que es un ámbito municipal y de que por ende yo lo puedo y puedo posibilitar mandarlo a cualquier comité zonal? Eso es irregular, porque ustedes ya describieron y deberían de mantener las mismas expresiones que con antelación están describiendo, que son organizaciones de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y federaciones o confederaciones, para no confundir a la colectividad y a la población. Bien, ni a planeación mismo. Y creo que los requisitos deben poner el tema de cumplir con el reglamento interno que autónomamente se rija y se dé cada uno de los comités, porque las dinámicas son diferentes para participar. No estamos de acuerdo con el requisito número uno, que sea tener mínimo 14 años cumplidos. Y les voy a poner la realidad. Los comités zonales salimos a campo. Un menor de, es 14 años de menor de edad. Es incapaz, lo representan sus padres de familia. Aquí donde dice, porque yo soy presidenta de un comité zonal, aquí obviamente no estoy hablando como presidenta, les hablo de la realidad. Nos vamos a salir a campo, se nos cae, pasa algo con ese joven de 14 años, por ustedes ser muy democráticos de ponerlo aquí, de que pueda ingresar a un zonal. ¿Quién se hace responsable? Planeación que rige y que orienta el proceso y fortalece los zonales. La municipalidad que está representada en planeación y está aquí en la política pública, y a quién demanda el padre de familia si le pasa al muchacho algo en medio de esa participación. Esto tiene una connotación y unos efectos jurídicos que habría que pensarlos. No considero que sea apropiado 14 años, sobre todo para tomas de decisiones delicadas y ambientes tan pesados como a veces se logran ver en los comités zonales, porque llegan también muchos intereses. Pido explicación, por favor. No dice en ninguna parte el tratamiento y alcance, que ha sido otro gran problema de las suplencias en los comités zonales. Usted excepcionalmente, pero eso te dice mucho, no te dice nada. No podrá entonces sacarse, porque es que el comité cuando ha aplicado ese zonal, el que se retire a alguien en cumplimiento reglamentario, es porque faltó un número de inasistencias y tiene el uno y el otro, que para nosotros tiene igualdad, y el decreto 369 no lo acaba de dejar como determinado. Requiere más filigrana el tema de los actores sociales, de representantes de instancias en general, y de esa suplencia de titularis, donde hay posibilidad de titular y suplencia, usted le debe dar un rol muy claro aquí, para que no cometamos errores o no se generen dificultades con las aplicaciones reglamentarias, que reitero, no van en nada, digamos, a título personal contra nada, sino el ejercicio de una representación que no cumplió, que tal vez los tiempos no le dieron y que la gente tiene que ser responsable en eso. Frente a pertenecer, dentro de ese mismo requisito, tiene el uno, el cuarto, pertenecer un mínimo de un mes en la organización que lo elige, por Dios. Estamos hablando de una instancia de planificación, pero además dice que estar capacitado en herramientas de planeación o comprometerse, el numeral 7, a recibir dicha capacitación en el primer año de pertenencia al comité. ¿Ustedes saben cómo revienta la agenda a los comités zonales? La gente también se nos ha solido por cansancio, ustedes lo saben, ¿sí o no?
que es todas estas reuniones, que es todos estos compromisos, que es esa falta de orden, ¿cómo así que caminándole a todo esto? Y fuera de eso lo ponen casi como exigibilidad, porque ponerlo en categoría de requisito es si la persona quiere entrar a un proceso de formación. A ver, les pongo claro, un zonal donde tenga su mayoría adultos mayores, ¿usted cree que un adulto mayor es la realidad que vivimos? Se le va a sentar y le va a decir, como usted no cumplió con estar capacitado, usted sabe herramientas de planeación, ¿cómo? Si todavía tenemos años a gente sentada y no sabe con qué se come, un comité zonal, la propia población no lo entiende, ¿cómo le vamos a pedir eso? Casi que lo estamos obligando que usted tenga una cualificación en eso. Eso no es adecuado. Bien, cumplir con artículo 43, numeral 4, cumplir con los reglamentos internos y ya de estar atrás, descrito. Vamos con lo último, las mesas directivas. Es muy delicado lo que se pone aquí. Como se cansan tanto de que estemos en el ejercicio de las directivas varios, póngalo de una vez, es que eso sí tiene que ser rotativo y no reelección. En eso les ha faltado claridad. No respondí en el año 2018 cuando estaba Catalina Sierra en planeación, cuando le hizo el comité zonal que era señalado, porque este comité es muy llamativo y aquí se ve el sesgo a mi participación, la persecución tan fuerte, o no sé qué. Ah, que porque tal está en la presidencia y sigue en la presidencia y tal. Yo les invito a que ustedes pidan las actas y a planeación de cuántas presidencias se repitieron a partir de que nació el sistema local. Son las 7, apenas entró en eso, en el año 2019, porque empezó 2020 y se presentó el tema de la pandemia y quien presentó el plan de trabajo, que era la exigencia para ser elegido, no gustó a los integrantes y democráticamente dijeron, ¿por qué no sigues como presidenta? Entonces hay que conocer los contextos y no señalar tan ligeramente. Y también muchos líderes comunales repiten, ¿no? Y presidencias. Pero se ve solo este rostro para señalar. Pero ¿por qué no evalúan el trabajo? Es que no evalúen la persona, el trabajo que se hace y el cumplimiento en función de. Porque a eso estamos llamados. Repito, los presidentes somos orientadores y facilitadores. No somos dueños de los procesos. Eso es claro, pues. Entonces, creo yo que sería sano, a la luz de todo lo que hemos vivido, que no puedan repetir las presidencias, porque quieren, miren pues la ambigüedad, quieren que las caras no se repitan, quieren que los mismos no estemos, y los mismos, aquí hablan que confunde, por eso el artículo 42 como está redactado, sobre dónde pertenecen en ese ámbito, yo puedo mandar, pero soy del ámbito tal, esto no está muy claramente redactado. Entonces, si a mí me confundió en el ejercicio es que no permita que nadie repita y que no permita que uno esté en otra instancia, eso sí lo menciona esto, pero se contradice con este artículo 42. Entonces, lo que hablas en instancias, por aquí adelante, ya te confundió frente al ejercicio real de la participación ciudadana. Y, ojo, el sesión, el reglamento y mesa directiva, ustedes dicen, hemos tenido este reclamo muy reiterativo, pero ¿por qué me cuentas como inexistencia para aplicar el reglamento que venga sesiones extraordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones ordinarias cuando el propio acuerdo municipal dice que solamente sesionarán una vez al mes? Señores de planeación, sean más ajustados a la realidad. Ustedes, por ejemplo, ahora vamos a tener el taller del INER, vamos a tener la actualización de los planes anuales con lo de la Universidad de Antioquia. Cada taller va a durar 4 horas. En nuestro reglamento está que las actividades convocadas por planeación o la mesa directiva del comité son de obligatorio cumplimiento, pero también las reuniones extraordinarias. Pero entonces alguien te dice, ¿y aquí dónde dice? Déjelo claro para que no nos pongan en líos a los que sentamos luego cualquier cargo directivo, los que vendrán en el camino. Déjelo claro, déjelo real. Y lo real es que es mentira que con una reunión basta para un comité zonal con ese cronograma de planeación. Eso es falso. Las meras presentaciones el año entrante van a ser una complicación porque hay que presentarle a los candidatos todo. Entonces, por favor, desde la parte ambiental nos ha generado un lío, tras de que los ambientales, por el mero hecho de ostentar causas ambientales, ya estamos señalados, y donde uno llega, pues es un problema cuando no han conocido el ejercicio. Ni el contexto, a mí sí me parece muy riesgoso que nos metan en más líos con esto tan inoperable, inoperante y difícil pues para tratar esta herramienta.
Entonces, en las realidades que les estamos haciendo hoy como Ecomedal es esto, un abrazo muy fraterno, acuífero y socioambiental para todos y todas. Gracias, doctora Juliana, por el espacio de la mesa directiva. Gracias, Hilda, por su intervención. Ahora le damos el uso de la palabra a Carlos Julio Torres. Muy buenos días para todos y todas, la mesa directiva y honorables concejales. Soy Carlos Julio Torres, representante de la ecozona Las Tres Lomas. Ese es un nombre que de pronto empieza a retumbar en el mundo. Y lo digo mundo y Latinoamérica que nos interesa tanto. Porque con todas nuestras acciones hemos llevado al municipio de Envigado que lo queremos mucho, que no nos dedicamos a ser unos residentes más, sino a poner todas unas acciones en pro del medio ambiente, en pro de una comunidad y todas nuestras iniciativas comunitarias siempre han sido apoyadas por la institución que nos creyó, nos vio, nos creyó y hoy seguimos marcando el paso con iniciativa siempre, tratando de mejorar todo este mundo ambiental que está muy destruido, que lo hemos destruido de tiempos atrás. Hoy de pronto ven imágenes acá, en cara mía, pues en edad. ¿Por qué está este señor acá? Si de pronto en un momento contribuyó también a dañar el medio ambiente. ¿Sí? Hoy son mea culpas por lo malo que se pudo haber hecho. Y yo creo que ustedes y la corporación hoy deben de pensar y meterse mucho más en esto ambiental. Tenemos un cuarto de hora, tanto ambientalmente como en la parte de gobiernos. Hoy son en futuro nuevos candidatos y en sus planes de programas de desarrollo tendrán que tener el medio ambiente a priorizarlo, no dejar todo esto del medio ambiente como un saludo a la bandera, porque eso es lo que ocurre muchas veces, legislamos, hablamos, pero las acciones se quedan a veces cortas. Hoy como Ecozona, que trabajamos en la parte de residuos sólidos, que nos anticipamos y visionamos lo que venía para todo el área metropolitana, que es un colapso a llevar los residuos, los costos que esto lleva y las emisiones de gas carbónico. No, señores, no solo es gas carbónico, necesitamos meterle ese manejo de residuos con apoyos, porque las comunidades necesitan algunos apoyos en insumos que no son, serán muy costosos para ciertas comunidades, para otras lo serán demasiado. Y hoy, más que nunca, con toda esta pandemia que ha venido resquebrajando la economía de las unidades, edificios y barrios, nuestras comunidades, necesitamos apoyos sinceros, conscientes, que es lo difícil que es meternos en estas comunidades, meternos en la conciencia, hacer verdaderamente sustentables y sostenibles, porque esa palabra se vuelve muy bonita, pero no le paramos muchas bolas a esto. Como Ecozona manejamos residuos, manejamos aire, manejamos movilidad, que está muy deficiente todavía, sobre todo para estas laderas nuestras que son difíciles
de llevar. Necesitamos un servicio público eficiente y suficiente. Son cosas que debemos entrar. Las comunidades estamos dispuestas a hacer y hemos hecho, seguimos haciendo. Falta toda esa voluntad política que se fortalezca mucho más. Que en los presupuestos participativos haya una buena interventoría y unos buenos apoyos y se acojan esas ideas ambientales. Llevar a las comunidades esa conciencia ambiental. Tristemente, los proyectos ambientales tuvieron una baja votación. ¿Por qué? Falta de educación ambiental. ¿Qué es? La debemos de tener en universidades, colegios. Medio ambiente nos apoya mucho. Somos grandes aliados de la institución. Pero medio ambiente, con un funcionario, un técnico, solo para el municipio, es una gotera. Sí pedimos a ustedes que intercedan, que busquen, que legislen y haya un mejor apoyo técnico para estas comunidades. Fui extensionista, presté asesoría técnica y sé que proyectos, que no haya una continuidad, que no haya un técnico al principio pisándole los zapatos, respirándole en la nuca, como decimos folclóricamente, no llegamos a ningún lado. Tenemos que tener ese apoyo institucional muy fuerte en ustedes y ustedes son la cabeza de esa institución. Yo les agradezco mucho a ustedes que nos hayan escuchado varias veces, que siempre hemos tenido en muchos de ustedes oídos, pequeñas acciones, voluntad, nos falta mucha todavía. Muchas gracias. Bueno, ya todas las personas que se inscribieron intervinieron. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a los concejales. Le doy el uso de la palabra a Carlos Osa. Con los buenos días, señora presidenta, para usted, vicepresidente primero y segundo, los colegas concejales, las personas que nos acompañan en las barras de los diferentes comités y acciones comunales, y a la concejalita que nos acompaña, la contralora y los funcionarios del municipio. Hoy tocar un tema que viene de vieja data, el tema del Parque de Envigado, los temas culturales. Nosotros decimos que todos los municipios y países están transformando hacia el turismo. Esa es la gran entrada. Por allá estuvimos en Europa aprendiendo y vimos cómo Barcelona transformó todas las empresas que tenían en las playas, se transformaron en turismo. En Madrid, en toda parte, se están transformando en turismo. Envigado es el único municipio que acabó el turismo. Como decía el artista ahora, ni siquiera un parque para tomarnos comer una crispeta. Fogosamente se dice, pero así es, ¿cierto? Pero aquí hubo un concejal que hizo todo eso. Acabó con todo lo del parque y le hacían caso. Yo me di unos debates con J. Mario por ese tema, pero con él fuimos a Europa y él entendió y vio que él había cometido un error. Todo el mundo está llenando los parques donde podían comer, parquear, todo lo tenían alrededor de los parques principales para que la gente llegara. No tenemos hoy ni, como dice él, ni quien nos dé una serenata allá en el Parque de Envigado. Los sacamos de acá, sacamos los venteros. Tenemos el parque más aburrido del país. Gracias a Dios, el doctor Braulio ahora en estas fiestas demostró que el parque, los envigaños lo queremos y qué bueno volver al parque. Y está sacando cada 8 días las venticas. Pero tenemos que volver el parque de Envigado lo que era.
al turismo, que la gente venga a Envigado, que trasnoche acá. Hay que poner seguridad, lógico. Pero el parque de Envigado tiene que volver a ser lo mismo que era antes. La gente llegaba, consumían Envigado, consumen hoy en Sabaneta y trasnochan en Sabaneta y La Plata, se quedan los diferentes municipios menos en Envigado. Aquí, solo para dormir. Pues yo no soy rumbero, para nada. Pero sí me duele que la gente que pueda acceder a algunos dineros no los pueda tener, porque ahí pasaron administradores, pasaron. Porque el alcalde que hoy le ha gustado siempre los negocios y le ha gustado este tema. Entonces yo creo que antes de irse, yo creo que el doctor Braulio, podemos nosotros los concejales dar esa opinión, ese concepto, para que el Parque de Envigado vuelva a ser lo que era hace muchos años. Aquí nosotros los viejitos, Johnny, Lubín, Gonzalo, Mora, no, usted está muy joven, doctor Pablo. Nosotros sí sabíamos de lo que era bueno en Parque de Envigado sentarnos a comernos una chunchurria, un choricito y estar contentos. Hoy solo es para que las palomas mantengan el parque sucio y de pronto cambien algún reloj por ahí, algunos abuelitos. No es para más. Qué bueno, el artista que estaba por ahí, no lo veo ya, así lo veo atrás, que los sueños de ustedes continúen. Porque hay forma. Envigado tiene que volver a ser un municipio turístico para vender todo lo que tenemos. Estos días se los dije. Fuimos al Valle y vendieron, y había una fila de más de 200 personas para entrar a la casa de Jorge Isaac, donde está la María, de Jorge Isaac. Más de 200 personas en fila, todo el día, continuo. A 15 mil pesos la entrada. Nosotros tenemos la Casa Blanca, tenemos la de González, tenemos toda la historia que quieran en Envigado para venderla. Pero no, qué bueno, ahora que crearon la Secretaría de Cultura, que esto lo podamos hacer. Y con toda, yo sé que van a entrar unos recursos importantes al municipio y vamos a poder volver a traer la gente a nuestro municipio. No es más, gracias. Ahora le damos el uso de la palabra al vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, presidenta. Un saludo especial para usted, para Sara, para los honorables concejales, para los funcionarios de planeación, de jurídica, de todas las personas que se encuentran en las barras el día de hoy, a quienes intervinieron, un saludo muy especial. Yo quiero empezar esta intervención leyendo de manera literal el artículo 2 de la Constitución Nacional, donde dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Quiero continuar esta reflexión asociado al nombre de la política pública. Si bien el término disidente es de gran valor, creo que esta debe contemplar en su título o en sus principios un nombre que le dé también otro gran sentido, y es el de valor público o valor social. Lo anterior asociaba que el trabajo entre la comunidad y la administración municipal deben estar orientados, relacionados con una visión de ciudad clara. La Secretaría de Desarrollo Económico el año anterior nos presentó la marca de ciudad Envigado, natural, creativo y único. Esta política de participación ciudadana, ¿cómo se ve articulada con esta apuesta territorial? Si bien la comunidad aporta al desarrollo de una ciudad, la participación ciudadana no puede o no debería estar al vaivén de ideas sueltas, presentadas ya sea por juntas de acción comunal, comités zonales, organizaciones sociales. Para que se entienda bien lo que digo, toda participación ciudadana debe estar cimentada en un plan de desarrollo, en un plan de ordenamiento territorial,
marcas de ciudad establecidas por las diferentes administraciones. Para que no se entienda esto como coartar, delimitar o limitar la participación de la comunidad, las nuevas iniciativas deben ser recogidas en un banco de propuestas de participación ciudadana, que sean evaluadas y acompañadas de un concepto que sea retroalimentado mediante una respuesta escrita, física o electrónica a las personas, instancias u organizaciones que la promuevan. Tampoco se trata de exponer como desconocedor de la normatividad o aquellas obligaciones de normas superiores, pues estas deberán ser adoptadas por la administración municipal en su quehacer natural. En consecuencia con lo expuesto hasta el momento en mi exposición y apoyándome en las respuestas de planeación, me trasladó en las preguntas que hice en comisión, quiero exponer la siguiente. La política pública en su término incidente debería tener aquí funcionarios hoy de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Medio Ambiente y no esperar a que se plasmen en un plan de acción, sino que hagan parte de la creación de la misma política pública de participación ciudadana. Con base en la marca de ciudad expuesta aquí, quiero compartir una experiencia ambiental desde mi paso por el Comité Zonal de la Zona 4. Allí, a través de dos proyectos ambientales, quisimos dejar un legado en los barrios Zúñiga, Esmeraldal y El Atravesado. Relacionado con senderos peatonales a través de servidumbres que atravesaban la manga de los Hermanos de la Salle en el barrio Zúñiga, otros senderos en el sector del Esmeraldal al lado de la familia Gutiérrez y otros en el sector de Cumbres. Todos se vieron truncados por la aparición de nuevas unidades residenciales. En este mismo sentido se propusieron dos parques ambientales, uno al frente de Terracina, donde Arquitectura y Concreto construyó una gran urbanización, y al frente de la frutera La Transversal, intermedia. Se sugirió otro parque de transformación en el mismo sentido, sin embargo allí se estableció una bolera. No estoy cuestionando el hecho de que estos desarrollos estén allí. Estoy cuestionando el hecho de que las propuestas comunitarias no sean incidentes. Esto lo expongo porque hoy Envigado se está posicionando consciente o inconscientemente como la ciudad de los parques ambientales y de los parques naturales. Y ante esa apuesta creo que Envigado tiene que hacer un desarrollo claro para que esta sea un atractivo turístico, como lo decía nuestro compañero Carlos Sosa, que no solamente sea el parque principal, sino cada uno de los parques como la Heliodora, la Guayacana, el Parque Cultural de Borarango, el Parque Urampanes al lado del Parque de Bora, en la Casa Blanca Fernando González, la Casa Otra Parte y cada uno de estos espacios naturales que nosotros tenemos, cómo venderlos al mundo como un atractivo, seductivo para que sean visitados por gente del resto de Colombia y por parte del exterior. Hoy contamos en Envigado con una gran institución como lo es el Tecnológico de Artes de Borarango, una entidad que produce y produce y produce artistas, y una Cámara de Comercio. Y hoy no contamos ni con 5 personas del sector artístico o representantes del sector empresarial ambiental defendiendo aquí sus posiciones. Y esto lo digo porque la semana anterior estuve en una exposición en el Parque Biblioteca de Borarango, donde tuvimos gerentes de empresas relacionadas con el sector ambiental. Allá se reunió un gran número de personas y en respuesta que me dio planeación se dijo que se presentó dificultad con el sector empresarial para tenerlo en cuenta dentro de la participación ciudadana. Aquí es donde toma fuerza lo que yo les vengo diciendo, honorables concejales, y es que esta política pública de participación ciudadana debe incluir a todas las dependencias, a todas las secretarías, para que en realidad podamos tener una participación ciudadana integral. En resumen, esta política de participación ciudadana debe estar articulada con todos los programas de la administración municipal y debe ser de verdad incidente, que genere valor a la ciudad
y que potencie la ciudad natural, creativa y única de la que queremos hacer a nuestra ciudad de Envigado. Muchas gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Gracias, concejal Juan Pablo. Le damos el uso de la palabra entonces al concejal Juan Carlos Vélez. Muy gracias, señora vicepresidenta encargada. Un saludo muy especial a todos los compañeros que hacen aquí presente en el consejo. Un saludo muy especial a los amigos de las barras. Hilda, el lunes en tu primera presentación dijiste algo bonito, el tema de los reconocimientos, ¿no? Hoy le hiciste un reconocimiento a una niña, le digo niña con todo el respeto, porque hay veces cuando le digo niña, los concejales me entenderán el porqué, hay veces esa palabra fue ofensiva para alguna chica en el Consejo Juvenil, ¿no? Y no conozco el porqué del reconocimiento, Samara, pero me apego a lo que dijo Hilda, los reconocimientos en vida, doctor Gonzalo Mesa. Elizabeth y Gonzalo, cuando estaba interviniendo el señor Albeiro, el tema de los merenderos del parque, vi muy atenta a Elizabeth y al amigo Gonzalo con el tema. Lo digo por edades diferentes, ¿no? No diciendo que Gonzalo, creo que estamos casi en la misma edad, creo yo, ¿no? Elizabeth sí nos tiene muy poquitos años menos, ¿no? Y yo creo que ir al parque de Envigado hoy tiene más emoción ver la Rosa de Guadalupe que uno ir al parque de Envigado, ¿no? Tiene más emoción cuando la Rosa de Guadalupe se prende ahí en la Virgencita y le hace el milagro a la persona que viene haciendo sus oraciones para eso. Entonces yo a partir de hoy voy a ver si me compro una Rosita de Guadalupe, a ver si me hace el milagro en el parque con estos jóvenes merenderos del parque. Qué bien lo decía don Albeiro, qué tradiciones tan bonitas, pero que en el parque de Envigado, don Carlos Julio, no tiene ninguna emoción ir al parque de Envigado. De pronto, lo que decía el compañero ahora gracias a la Oficina de Desarrollo Económico, Santiago ha tenido un poco de altura ir al parque de Envigado, ¿no, Hilda? Entonces, Hilda, yo a vos te reconozco y gracias a Dios lo he dicho y lo seguiré diciendo que hasta el día de hoy, siendo las 10:50, no he tenido que ir al Éxito ni a Arturo Calle para sobar el saco a nadie. Hoy, no sé si a las 10:55 tendré que hacerlo. Espero que no. Porque la persona que está hablando aquí en este micrófono hoy también tiene sueños como los tiene don Albeiro, como los tiene don Hernando, como los tiene Elizabeth, como los tiene Hilda, como los tiene Samara y como los que tiene Santiago y los demás compañeros que me están escuchando ahí en las barras, ¿no? Yo no sé si este llamado Santiago que hizo don Albeiro es para ustedes. Lo más seguro es que no, Santiago, ¿no? Porque eso depende de cultura. La secretaria de cultura, estoy seguro que de pronto ha sido una persona que los ha sabido escuchar y lo ha sabido entender, ¿no? Entonces, doctor Mora, ya esa tradición lastimosamente ya caducó, con el perdón de don Albeiro y de don Hernando, ¿no? Entonces, el sábado va a haber un evento en el Parque de Envigado, ¿no? Y como a mí me encanta el chisme, soy feliz averiguando el chisme, me pregunté el sábado, Elizabeth, qué es lo que estaban haciendo en el Parque de Envigado y están montando mega tarima y mega escarpas, que porque el sábado van a venir los chicos y van a traer la música que decía don Hernando, los reggaetones. No estoy en contra de esa música, porque de vez en cuando, ya cuando puedo, porque antes me lo tomaba
ya Gonzalo, a esta edad, lo único que tomamos es tamarindo con galletitas sultanas. Y tinto en la cafetera de Juan, que la estamos sacando, como dice Elizabeth del estadio. Entonces, don Albeiro, don Hernando, al amigo Pablo, que se me fue ahorita, gracias por el consejo y la idea que me dio ahorita de tener a estos jóvenes o a estos señores en aquel recordatorio, Samara, sigue Elizabeth, porque no sé si ustedes, Samara, Elizabeth, le llevaron serenata a los papás. Me imagino que sí. El amigo Gonzalo, el doctor Mora, ni lo vi ni decirlo. Y yo quien hablo, que cuando estaba ahí borrachito, ahí en el paraíso, en la área de mi casa, en otra parte, en la Puerta del Sol, en Jardines, era espectacularmente escuchar a aquellos merenderos y que cuando había modito, no eran 7, sino 8 y no 15, y entre más sonaba eso, más se tomaba la guarito, no tapa roja. Hoy está para ver de que sabe más a agua que a licor, pero bueno. Esas son las dietas que nos manda el amigo Gonzalo Mesa. No sé que no es, sé que no es del talante de ustedes, Santiago, ni Samara, ni Elizabeth. Pero si de pronto la secretaria de Cultura me está escuchando, que sé que me está escuchando, tengamos en cuenta a esos señores, por favor. Porque son personas que en verdad sí tienen la historia de grabada. Hilda, eso sí saben de la historia de Envigado, compañero Juan Pablo. Ellos sí saben dónde quedan todos los sitios que usted acabó de decir y más. Reconocerles el trabajo, no tanto musical, Sara, sino cultural. A don Hernando y a sus compañeros y a don Albeiro, gracias por asistir el día de hoy. Y no quiero despedirme sin agradecerle a la Oficina de Planeación por estar todos los días acá escuchándonos. A Santiago lo veo siempre haciendo sus apuntes. A Samara, a Elizabeth. Hoy de pronto faltó la jefe, pero creo que mandó, porque el equipo de ustedes como el equipo mío, todos son principales. Ninguno de ustedes es suplente. Y todas hacen parte de un equipo que se llama Planeación. Felicitaciones a ustedes jóvenes por estar desde el lunes hoy y colocarse en la tarea de hoja por hoja, copiar y copiar, porque no fue control C, fue un trabajo de muchas horas, Santiago. En nombre de mi equipo de trabajo y de quien habla, muchas gracias. Gracias, concejal Juan Carlos. Le damos el uso de la palabra entonces al concejal Leo Alzate. Bueno, muy buenos días para todos, a los líderes que nos acompañan en esta mañana, saludarlos especialmente. A los funcionarios de planeación, gracias igualmente por acompañarnos en estos días de debate. Yo tengo una precisión sobre el artículo 46 de la política pública que estaba por aquí leyendo. Ese en relación con el reconocimiento de la elección y el periodo a desarrollar. Dice, en evento de reconocimiento, cada integrante deberá firmar un acta de compromisos adquiridos con este y la organización e instancia que representa. Luego en el 47, cuando vamos a mencionar el periodo, dice, los integrantes de los comités zonales de planeación participativa se elegirán para todo un periodo administrativo, es decir, desde la fecha de posesión, pero no tenemos claro en qué momento inicia realmente el periodo de los participantes. Hablamos de un momento de reconocimiento y luego hablamos de la fecha de posesión, pero no sabemos entonces si va a empezar 2 días después de haber firmado o en el instante mismo, pero no sabemos cuándo realmente es que empieza el periodo de los consejeros. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal. ¿Alguno de los otros concejales quiere intervenir? Tiene la palabra el concejal Bernardo Moracache. Gracias, señor presidente encargado. Muy buenos días para todos y todas. Aquí he estado juicioso escuchando todas las inquietudes que nos presenta la comunidad, así como las opiniones de algunos compañeros. Quisiera, con todo respeto,
dar algunas opiniones sobre el tema. Creo que este proyecto de acuerdo debe ser amplio. No debemos limitar la participación ciudadana. En buen momento llega este acuerdo aquí al Consejo y como concejal del municipio durante muchos años, siempre, sin mucha bulla, siempre he considerado que la participación de la ciudadanía es importantísima. No la debemos limitar, porque la participación se da a todos los niveles, en las acciones comunales, en fin, en todos los estamentos donde hay oportunidad de participar, en los comités zonales, en las juntas de administración de las unidades, en fin, en todos los sectores. Y esta participación finalmente debe llegar al Consejo y a través del Consejo llegar al alcalde para que se haga pues una pirámide de comunicación de ida y vuelta y que tenga respuesta, que no sea pues un canto ahí al aire y que se lo lleve el aire y no pase nada. Entonces, primeramente es eso, he escuchado, yo no era de la comisión, no estuve pues en todos los debates, pero ahora que estamos en la plenaria, he estado escuchando muy juicioso y pienso algunas cosas que las voy a soltar acá para que queden ahí, planeación tome nota, en fin, en lo que podamos aportar. No estoy de acuerdo, voy a empezar por ahí, con lo que no estoy de acuerdo. Cuando dicen los concejales que el Parque de Envigado no se utiliza para nada, eso no es cierto. El parque está en pleno uso o nunca van al parque por la tarde. Lo que hace que se reformó el parque, yo le pedí al doctor Héctor Londoño, que era el alcalde, que me permitiera poner el juego de ajedrez ahí. Y ahí está el juego de ajedrez. Todos los días juegan ajedrez en el parque. Todos los días. Todos los días. Ya les estamos poniendo unas mesas muy, muy elegantes, muy bonitas. Y vamos a poner más. Y si ustedes vieran lo que está ocurriendo, los domingos vienen los mismos ajedrecistas a lavarlas. O sea, sí se está usando el parque. El parque, acabamos de tener un evento promovido por el concejal Efraín Echeverry Gil. Y único, pero que se puede hacer cuando se quiera, no solo en las fiestas. Villar al parque. Eso fue una cosa espectacular. O sea, sí se está usando el parque. Entonces, eso hay como para contradecir de que en el parque no se hace nada. En el parque sí se hacen cosas. A Juan Carlos lo encuentro feliz dándole café en el parque cuando estaba jugando ajedrez. Le digo, venga, pues denos el cafecito aquí a los ajedrecistas. O sea que sí, con los merenderos, y ahí lo va a pedir a Leo, que es de la comisión. Creo que es un patrimonio. Y no sé, doctor, usted que es de la comisión patrimonial, si ellos podemos nosotros llevarlos como un patrimonio cultural de Envigado, hombre, que no lo podemos dejar inmaterial, me agregan acá. Entonces, fíjese que son cosas que salen de esto y que podemos hacer. Entonces, ayer oí algo que me dejó muy preocupado. Hombre, que no hay presupuesto en algunas zonas para el programa de cuidadores. Vea, señores, yo creo que ese programa ya debe ser misional. Lo debemos incluir en el presupuesto del municipio para el año entrante. Es un programa ganador. Ya eso debe ser misional, ya no debe ser más por presupuesto participativo. Yo con el programa de los auxilios económicos para educación, si no quise intervenir porque les cuento, esa es una discusión que ya está superada. Eso ya, los jóvenes hasta los 28 años
tienen derecho a la universidad gratuita. Entonces ya eso no amerita más discusiones acá, ni hacer política de que yo lo propuse o el otro lo propuse. Eso ya está superado. El CEFID ya es gratis. Salió también de este consejo. Entonces, la Débora tiene el mismo tratamiento que las universidades, gratuito. Entonces, son programas superados. Entonces, amigos, ya voy con mi tercer punto. El de los ordenateros, entonces ya le puse la tareita al amigo Leo, que es un gran concejal, un gran amigo. Yo le digo a él, le tengo un apelativo muy cariñoso. Y lo otro es que también de todo lo que se ha dicho, nosotros estamos en mora de crear un corredor turístico en Envigado. Porque vea todo lo que tenemos. Tenemos la parte cultural, museos. Yo no sé si ustedes han ido, pero yo algún día en un paseo fui a Roldán y Yo Valle. Y para entrar al museo de Omar Rayo, hay que pagar. Nosotros aquí tenemos el de Fernando González, el de Ora Arango, la Casa de la Cultura, el mismo palacio, el mismo Consejo Municipal, que vean qué belleza. Entonces, tenemos las cosas. Tenemos el corredor gastronómico. Ustedes en Envigado encuentran lo que quieran. El corredor comercial. Tenemos aquí en Envigado el Viva. Tenemos también allí el de City Plaza. En fin, tenemos. Y el ecológico, los parques. Todos los parques ecoturísticos que tenemos. Y tenemos las veredas Perico, Pantanillo, Las Palmas. O sea, lo tenemos todo, compañeros. Entonces yo creo que en buena hora se ha presentado este acuerdo también para ver que hay mucho por hacer y que podemos aprovechar muchas fortalezas que tiene nuestro municipio. Esa era mi participación. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le doy el uso de la palabra a Efraín Echeverry Gil y después a Juan Carlos. Gracias, señora presidente. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la vicepresidenta primera y segunda, a los demás honorables concejales, a los funcionarios del despacho, a la señora contralora, a las personas de Las Barras, a quienes nos ven a través de las redes sociales y muy especialmente a los líderes que han participado en este proyecto de presupuesto participativo. Sí, doctor Bernardo, como dijo usted en la última expresión, tenemos muchas fortalezas indiscutiblemente. Eso no quiere decir, Hilda, que no tengamos debilidades y que falta mucho por hacer. Hay temas muy interesantes los que usted ha tocado y me parece que ahí tenemos que trabajar y tenemos que reconocer que tenemos debilidades y deficiencias. El tema del medio ambiente es un tema que nos tiene que preocupar a todos y en el que tenemos que trabajar todos de conjunto. Hoy es el tema de modo mundial, no es un tema de Envigado, es un tema de una urgencia mundial. Si no cuidamos el medio ambiente, pareciera irónico lo que decimos, pero sería el acabosis de la humanidad. Eso no tiene discusión de ninguna clase. Hay que trabajar mucho en la utilización del espacio público. Hay que trabajar mucho en el tema de la cultura. No sé si mañana vendrá algunos a participar. He notado ausencia, mucha ausencia en el tema de la cultura. Y hablo del tema de la cultura porque Envigado tiene grandes hombres y mujeres que tienen un gran potencial cultural y que están totalmente desconocidos y que no tienen esos espacios que tenemos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con pintores, con poetas, con músicos, que hoy no tienen ese reconocimiento de lo que han hecho y que han ayudado a crecer a Envigado. Ahí es un tema en el que tenemos que trabajar, Isla,
indiscutiblemente, el tema de una mayor participación, como decía el lado, en los jóvenes, en las decisiones del Estado, en las decisiones políticas. Eso también es importante, hay que incentivarlo, porque ellos tienen que comenzar a hacerlo, no como decimos que son el futuro, ¿no? Ellos tienen que ser el presente. Esos son los que tienen que hacer desde ya que esta sociedad siga cambiando y siga mejorando. Entonces hay muchas cosas por hacer. El tema del adulto mayor, Hilda, el tema del adulto mayor en Envigado es un tema que nos tiene que preocupar enormemente. Hoy tenemos, y yo lo he dicho reiterativamente, doctor Bernardo, y usted en eso me ha acompañado, tenemos una problemática muy difícil de adultos mayores que están totalmente desprotegidos, que nosotros no les estamos pudiendo brindar una ayuda a adultos que se quedan en sus casas sin quien los cuide, sin quien les dé los alimentos, sin quien los acompañe. Es que no solamente el adulto mayor necesita que lo estemos lidiando, que le estemos haciendo todo, sino que hay adultos mayores que necesitan de compañía y no la tienen. Y no porque quieran, sino porque la familia no se las puede dar. Y porque hoy, Dilda, y todos los que están aquí, el 64% de Envigado son adultos, somos adultos mayores. Somos adultos mayores. Y si eso está sucediendo hoy, ¿qué podemos esperar con una población del 64% de adultos mayores dentro de 10 o 15 años? Cuando hablamos de adultos mayores, estamos hablando de mayores de 50 años. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 10 o 15 años? Y no vamos tan lejos. Dentro de 5, 6, 7 años, ¿qué nos puede esperar si es que realmente no nos preparamos para atender esa necesidad? Que no es una problemática, es una necesidad que tenemos. Entonces, bienvenidas todas las manifestaciones de quienes aquí han intervenido. Muchas tienen mucha validez, pues habrán unas que uno dirá imposibles poderlas realizar, pero por algo se tiene que comenzar. El tema que tocaba el doctor Fernando, Juan Fernando Uribe, de las juntas administradoras locales, son temas que se tienen que tratar, no se pueden quedar ahí solamente en el mero planteamiento. Son necesarios, son benéficos, ayudan a la democratización del Estado y al control político. A mí de eso no me ha dado miedo, doctor Luis Fernando. Me parece que, como decía el doctor Bernardo, mientras más participación ciudadana tengamos, pues más control vamos a poder tener y mejor vamos a poder hacer las cosas. Es que nosotros también necesitamos quien nos controle. Así nosotros somos los que ejerzamos aquí el control político. Bienvenida a la crítica cuando se hace de manera constructiva y respetuosa, como se ha hecho en este debate, que ha sido un debate sano, con altura. Y hay que retomar muchísimas de las cosas, como decía Bernardo, de lo que aquí han planteado los líderes. Se necesita unos mayores espacios de participación de los ciudadanos. Muchísimas gracias, señora presidenta, por concederme el uso de la palabra. Ahora le doy el uso de la palabra de nuevo a Juan Carlos Vélez. Señora presidenta, gracias. Doctor Mora, algo que aprendí de la profesora Sonia fue escuchar, y cuando tengo que arrepentirme y pedir perdón o excusas, espero que me las entienda cuando dije lo del parque Envigado. Entonces, si es así, borro el cassette en esa parte y le pido excusas de pronto por si mis palabras fueron mal entendidas. Gracias. La señora presidenta. Bueno, ¿algún otro concejal desea intervenir? De ahora, Johnny Vélez. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para los compañeros concejales, la mesa directiva, igualmente las personas que se encuentran en las barras, y todas las personas que intervinieron ahora en esta sesión tan importante con la comunidad y manejando todo lo que estamos haciendo dentro de todo el proceso de la democratización, digámoslo así, del proceso de Envigado. No, yo quería agregarme y unirme pues a las palabras que ya mis compañeros han expresado, y en ese tema del turismo de Envigado, que lo hemos dejado como a un lado, es verdad, no hemos centrado directamente. Hace, no sé, 8 o 10 años atrás, hablábamos con Darío Carrasquilla, que creo que era concejal en su momento, en un tema de la internacionalización de Envigado, y había una especie de proyecto y acuerdo, yo no sé si el doctor Efraín lo recuerda, lo hablamos con él, y era volver a recuperar y reconstruir como la historia de las mismas empresas tradicionales que hemos tenido aquí en Envigado, no solo Rosellón, Grulla, toda esta parte de las lámparas que tuvimos acá, más de 40, 45 empresas
y comercio de lámparas, que fue en su momento, años 70, fue una fortaleza para Envigado. Creo que Envigado llegó a tener un reconocimiento importante por toda esa cantidad de empresas de iluminación, decoración y cristal que tuvimos acá, el mismo Peldar. Entonces es bueno como recuperar todo eso que tenemos a memoria histórica, porque tenemos que contarla. Es que hoy en día tenemos que contarla y devolvernos otra vez a mirar esto, porque si desconocemos lo que nos hemos tenido en años atrás, yo creo que nos perdemos. Entonces es en esa internacionalización, ahí hay un proyecto, creo que tengo algunas imágenes de eso que inclusive conservo ahí en la empresa, y es como coger ese corredor desde otra parte, hacer ese corredor y ese recorrido, pasando obviamente ahora que ya tenemos la zona de la Buena Mesa, entrando a la Casa de la Cultura, a la Casa de Débora Arango, pasando a la Casa Consistorial, el frontis de Envigado, la Iglesia Santa Gertrudis, que tenemos ese frontis de reconocimiento a nivel nacional, inclusive el mismo Envigado, la misma Casa Consistorial que tenemos acá, que esto es una reliquia, esto es algo también digno de mostrar y de vender al exterior. Entonces yo considero que es muy bueno hacer ese tipo de cosas y volver a recuperar el mismo ambiente del parque. Si bien hemos hecho últimamente en estas fiestas de la cultura que hemos tenido y hemos integrado al envigadeño a que vuelva otra vez al parque con todos los eventos y acciones que se han hecho, y este año pues creo que fueron unos 15 días prácticamente donde tuvimos esto, no solo el mismo parque de Envigado, sino el mismo parque de San José. Entonces yo considero que todo esto va en beneficio de eso, pero sí tenemos que ser mucho más agresivos. Yo veo que aquí en el Parque de Envigado tenemos algo como una caseta de turismo, no sé, hay algo, pero eso está como que le falta como más fuerza, más dinamismo, más vida. Yo considero que ahí tenemos un punto muy especial que lo podríamos explotar mucho mejor para poder volver a replantear y volver a reorganizar lo que es Envigado. Es que Envigado tiene una historia fascinante, pues yo que he sido toda la vida de Envigado, viví, crecí, me eduqué y trabajé en la parte empresarial y todo. Envigado es un municipio por excelencia, de verdad, no es que lo digamos nosotros los envigadeños, sino que todo el que llega acá se enamora de este municipio. Hoy en día que tenemos una cantidad de extranjeros que están visitando el municipio, se quieren quedar aquí en Envigado, se amañan aquí en Envigado. Entonces, rescatemos todo esto y aprovechemos todo este potencial tan importante que tenemos aquí en Envigado. El tema de las empresas, vuelvo y lo repito, considero que hay que hacer algo muy, muy, muy grande con ese tema, porque con Cámara de Comercio y todo eso lo habíamos hablado anteriormente, empezando con Sofasa, que es una de las grandes empresas, Siemens, también igualmente, tenemos una grande Integral. No podemos dejar que estas empresas se nos vayan, hay que empezar a traerlas y con algún incentivo o alguna otra cosa diferente, pero que ellos se sientan partícipes del mismo desarrollo y del mismo progreso del municipio de Envigado. Tenemos que idearnos desde este mismo consejo. Invito a todos mis compañeros a que miremos esa estrategia, porque es que, mire, Peldar se nos fue ya, y si no le ponemos atención, pues muy pronto también se nos va Sofasa. Esa tierra ahí son 120 mil metros, que es donde está Sofasa, y se vuelve muy atractiva hoy en día para volver eso ahí un parque dormitorio, digo yo, porque casi que se convierte eso en un parque dormitorio. Y yo creo que Envigado todavía tenemos que tener esa misma media vocación que tenemos industrial, que no se nos pierda del todo. Entonces, sí, invito a este consejo a que seamos muy responsables con ese tema. El mismo Integral también, es una empresa también que genera demasiados ingresos. Siemens también, otra empresa grande. Y hay varias medianas, pequeñas empresas que todavía funcionan en el municipio y hay que acogerlas y arroparlas. También aprovechar ahora que tenemos aquí toda esta parte de Perico Pantanillo, obviamente también con lo que tuvimos ahora en la Fiesta de la Cultura, los que tuvimos la oportunidad de estar allí, es un tema fascinante en el tema ambiental, que Hilda pues y todos los ambientales de aquí de Envigado lo hemos defendido tanto, y todos los ecoparques turísticos que tenemos, el mismo Salado, todo el, en fin, yo considero que esa parte, como bien lo decía el compañero Efraín, es un tema mundial, el tema del medio ambiente no es un tema local, no es un tema de hoy acá, que estamos tratando y manejando que nos quede aquí en este proyecto, en este acuerdo. De tal manera que no, invito a nuevamente a que nos unamos todos y repensemos un poquitico más el municipio en lo que queremos en la parte turística y en la parte futuro, porque finalmente se nos están perdiendo todas las tradiciones. Miren, nuestros compañeros ahora que hablaban en la parte de los
de las serenateros que teníamos en Envigado. Yo recuerdo hace 30, 40 años, esto era un espectáculo venir al Parque de Envigado, a recorrerlo, no solo por la parte gastronómica y lo reconocido que teníamos en la morcilla, las mismas empanadas, los chorizos y en fin, la parte gastronómica, sino que era un deleite y un disfrute tener los serenateros. Y yo no sé cuántos eran en esa época, pero eso era una cantidad impresionante. Lo que es hoy en día, pues hoy valga la comparación, la Plaza Garibaldi en México, pero Envigado tenía ese reconocimiento a nivel nacional. Y mucha gente llegaba de otros sitios, de otros lugares del país, y venían a Envigado única y exclusivamente a tomarse una copita de ron o alguna cosa y a escuchar los serenateros. Yo creo que eso tenemos que volver a rescatar esto, que no se nos pierda esa tradición, porque hoy en día los jóvenes necesitan tener esa memoria de lo que hemos tenido y lo que hemos sido en este municipio, que de verdad es lo que ha hecho grande, y los personajes y toda la historia que encierra alrededor de lo que es el mismo Parque de Envigado, que eso no podemos desconocerlo. Las mismas procesiones de Semana Santa, es que eso es parte del patrimonio. Recuerdo cuando estaba el padre Pablo Villegas, hacía unas procesiones que eso era multitudinario, es que eso yo no sé, hay unos registros fotográficos, yo creo tener algunos, donde eso era un espectáculo, donde se veía el trabajo, el mismo, las mismas estaciones, lo que se hacía en cada esquina del Parque de Envigado, en las mismas calles, en la 37, en la 38, donde hacían todos estos recorridos, eso era un espectáculo, eso era un disfrute de la misma comunidad envigadeña y lo disfrutábamos todos. Todos los barrios de Envigado, los mismos 39 barrios casi que se volcaban al Parque de Envigado a celebrar la Semana Santa. De manera que eso, volvamos otra vez a recoger toda esta información y todo esto y que este plan de desarrollo o este manejo de lo que estamos haciendo aquí hoy pues nos recoja y lo establezcamos de todo esto. Y invitar ahora que empezamos a hacer un trabajo ya para las elecciones, que todos incluyamos un plan de trabajo bien serio y responsable para que Envigado cada día sea mucho mejor de lo que hoy lo tenemos. Faltan, como lo decía Efraín, me refiero a Efraín porque bien como lo decía también Hilda, que tenemos debilidades y hay muchas cosas por mejorar y por superar, estamos totalmente de acuerdo, pero hemos avanzado demasiado también en la construcción y en todo este proceso de lo que es hoy en día Envigado. Sería eso, señora Presidenta, y muchas gracias por el uso de la palabra. ¿Quién me estaba pidiendo la palabra? David Londoño tiene el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Saludarla a usted, a todos los colegas concejales, a las personas que nos acompañan en las barras, líderes y lideresas comunitarias que han demostrado una gran responsabilidad con su municipio, un gran compromiso de leer, de estudiar y de debatir un proyecto de acuerdo que toca con la participación ciudadana y con el presupuesto que por ley le corresponde a ellos decidir y ejecutar, y han estado a la altura y por encima de los requerimientos de este debate. Saludar al equipo del Consejo, a la señora Contralora que también nos acompaña y a la comunidad que nos sigue en redes sociales. Yo quiero hilar mi intervención con lo que plantea el doctor Johnny Vélez, que es algo supremamente importante y es el ordenamiento territorial. El doctor Johnny, el doctor Mora nos hablan de la historia de Envigado y de esa transformación que ha tenido la industria en nuestro municipio. Ese componente histórico tan valioso que ellos nos muestran el día de hoy, yo quiero relacionarlo con un hecho actual y se trata del incendio que ocurrió ayer en el sector del Chinguí. Gracias a Dios, gracias a las autoridades de Envigado, gestión del riesgo, bomberos, espacio público, seguridad y convivencia, bienestar animal y todas las dependencias y secretarías, más de 150 hombres y mujeres que fueron a contener el incendio, no ocurrió algo fatal. Gracias a toda esta acción y este despliegue, el alcalde estuvo presente ahí al frente de la situación, como bien lo debe hacer un mandatario local. Pero relacionado con el tema de ordenamiento territorial, qué pena, Hilda, pero estoy hablando. Si quiere, le pide la palabra a la presidenta, por favor. Entonces, les estaba diciendo que uniendo ese suceso con el ordenamiento territorial, ocurre una situación y es
que nos debemos replantear y debemos repensar muy bien el tema del ordenamiento territorial en Envigado. Como lo mencionaba Johnny, hay unas presiones urbanísticas que están desplazando la industria, y no solamente la están desplazando, la están acorralando. Es decir, que por ejemplo, esa zona del Chinguí, que antes era un suelo de expansión, que antes era algo rural, hoy en día está altamente densificado. Olivares de Camino Verde, Castelli, Vita, está Cibeles, una gran cantidad de unidades residenciales se han desarrollado ahí y no se toman decisiones respecto a la industria, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero que si hubiera explotado esa fábrica, las consecuencias hubieran sido otras. Qué bueno que acá está planeación y, por ejemplo, aprovechar los problemas, a veces son oportunidades de mejora, aprovechar esta situación para sentarse con los dueños de la fábrica y decirles, darles un aprovechamiento urbanístico bajo un esquema de renovación urbana, darles una mayor norma y esa zona que hoy en día es residencial, que conviertan eso en un gran edificio, una unidad residencial con un buen aprovechamiento y que con ese recurso y además los seguros se puedan trasladar de ahí para otro sitio, además por la contaminación. Entonces es algo que se plantea, que tiene que ver con la participación ciudadana, que es una discusión muy interesante que plantea el doctor Mora, el doctor Johnny, que tenemos la responsabilidad de pensar en el plan de ordenamiento territorial que se viene para 2024. Ya al lado de Contegral y de otras empresas hay aprobados planes parciales con más de 500 o 600 o 700 viviendas. ¿Cómo va a ser la coexistencia entre industria y la vivienda? Ya al lado de Sofasa, como lo mencionaba Johnny, Peldar, un gran plan parcial que trae sus beneficios. Hoy nos está financiando Alto Natura, el proyecto de vivienda de interés social, pero trae también sus situaciones de conflicto que se deben abordar de una manera muy responsable desde la discusión del plan de ordenamiento territorial en este Consejo Municipal. Muchas gracias. Hilda estaba pidiendo la palabra, señora presidenta, para comunicarnos algo. Ya que terminé la intervención, le pido el favor que la podamos escuchar. Muchas gracias. Para votación, 5. Discusión, 8. 5. La mitad. ¿Y por qué, Juan? ¿Y por qué, Juan? Sí. Usted, vamos a votar, ¿no? Por eso. Está bien. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, entonces, según la agenda, el sábado 24 de septiembre teníamos ya el debate final y la votación. Pero les voy a dejar ese sábado a todos los líderes para que vengan a intervenir ya después de haber cerrado todas las intervenciones de todos. Entonces, les voy a dar ese sábado para que se inscriban. Eso sí, solamente habla el que se inscriba, no el que venga aquí a decir que sí, por favor, porque se nos puede salir de las manos. Entonces, Hilda, tú que estás pues como al corriente de todo esto y puedes de pronto también hacerle extensiva esta invitación a todos los líderes y lideresas, que el sábado no vamos a tener la votación, sino que vamos a volver a escuchar a la comunidad solamente con las personas que se inscriban. Depende de las personas, también vamos a poner un tiempo limitado, y ya de ahí entonces continuamos con esto, y si es pertinente, el domingo votamos. No, el sábado es a las 7 de la mañana, por petición también de un concejal, a las 7 de la mañana, sí. También aprovechar lo que me está diciendo la doctora Paula, que también hay muchos grupos que no pudieron participar, no se dieron cuenta, les llegó tarde la información, estaban trabajando. Entonces, el sábado creo que es más fácil para las personas intervenir. Entonces, vamos a modificar la agenda
Lo vamos a poner también por redes sociales, pero sí quiero comunicarlo para que quede también en redes sociales, que el sábado estamos invitando de nuevo a los líderes, lideresas y a todas las personas que quieran intervenir, ya cerrando todos los días de los temas. Entonces, Hilda, para que por favor nos ayudes también con esa comunicación, muchísimas gracias. Le doy el uso de la palabra a Juan Uribe. Muchas gracias, presidente. Presidente, ¿qué día se va a realizar la propuesta que lanzó ayer el concejal Juan Pablo Montoya frente a esa presentación por parte de la Dirección Administrativa de Planeación, que me parece muy valiosa e importante aporte del concejal Juan Pablo? Muchas gracias. Ah, bueno, me están aquí confirmando que es el viernes, concejal. Sí. Sí, con otras propuestas que también se han hecho. ¿Algún otro concejal? ¿Alguien más? Doctora Paula, entonces continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señora, lectura de comunicaciones. Tengo una comunicación radicada en la Secretaría General del Consejo. Demos lectura, por favor. Juan Carlos Vélez Mesa, concejal de Envigado 2020-2023. Envigado, 21 de septiembre de 2022. Gracias, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado. A ustedes queremos agradecerles por su entrega, compromiso, dedicación, por entregar no solo su vida, sino su alma al cuidado de los demás. Gracias por haber sido línea de atención primordial en la emergencia que ocurrió el día 20 de septiembre en nuestro municipio. Gracias a su actuar oportuno, todo se pudo solucionar de la mejor forma. Como dicen por ahí, los héroes sí existen y no son de historietas cómicas. Existen en la vida real y se llaman bomberos voluntarios de Envigado, porque siempre están ahí en los momentos más difíciles de nuestro municipio. Incendios, catástrofes, incidentes, accidentes. A todos ustedes nuestro agradecimiento por el trabajo tan crucial e importante que realizaron. Con gratitud, Juan Carlos Vélez Mesa, concejal de Envigado, esposa y equipo de trabajo. Señor presidente, ya no tengo más comunicaciones dentro de la Secretaría General. Continuemos, por favor, con el orden del día. Observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición? Le doy el uso de la palabra a Johnny Vélez. Gracias, presidenta, nuevamente por el uso de la palabra. No, presidenta, era para... Lo que pasa es que en el día, creo que fue el martes, lunes o martes, había hecho yo una especie de proposición, pero creo que no la hice en el momento indicado, que era para el reconocimiento a la zona 7, que fue la mayor votación, 2.700 votos, 2.701 votos, de un total de 12.400. Entonces, no sé si quedó dentro de la discreción de la misma mesa directiva hacerles este reconocimiento a esta zona 7. Entonces, no sé, pues para votar no creo que queda, pero yo creo que podemos dejarlo como a consideración de la mesa directiva para que nos hagan hacer este reconocimiento a esta zona 7, que, vuelvo y lo repito, fue la que tuvo la mayor votación y creo que es histórica en el municipio de Envigado. Entonces, sería eso, señora presidenta, porque pues, si lo considero, lo pongo como proposición para votar, no tenemos quórum para votarlo, pero creo que usted en la mesa directiva lo puede resolver o dejarlo en firme. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Yo creería, Johnny, que eso no hay que discutirlo. O sea, cuando las personas hacen su trabajo y lo hacen bien y hay que reconocerlo, yo creería que nadie se opondría, pero igual lo vamos a dejar a discreción de la mesa. Ya lo hablo con ellos, pero por mi parte no hay ningún problema. Muchas gracias. Doctora Paula, entonces continuemos con el orden del día. Señora Presidenta, se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y para todas. Feliz día para todos y todas.